Seguim doncs amb la jornada començant per la conferència inaugural que vol servir d'inspiració i també de marc de referència de tota la jornada i d'aquest primer bloc. Ens acompanya Manuel Villoria, a qui agraïm moltíssim que hagi acceptat la nostra invitació. Estem molt satisfets de poder comptar amb ell, un ponent de luxe, una veritable autoritat en l'estudi de la corrupció i dels fenòmens i variables que s'hi relacionen. Manuel Villoria té una sòlida trajectòria acadèmica com a investigador i docent. És catedràtic de Ciència Política de la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid, on dirigeix l'Observatori de Bona Governança i on vull puntualitzar que ha estat i és una veu molt crítica amb un posicionament públic ben explícit sobre els canvis necessaris per garantir la transparència i la integritat de la seva institució. Ell és director del Màster d'Alta Direcció Pública de l'Institut Universitari Ortega i Gasset i del Màster en Gestió de Seguretat i Crisis i Emergències, també d'aquesta institució i de la Universitat Rei Juan Carlos. És doctor en Ciència Política i Sociologia per la Universitat Complutense, llicenciat en Dret, llicenciat en Filologia. Va ser becari Fulbright als Estats Units, on va cursar el Màster en Afers Públics a la Universitat d'Indiana. És prolífic, autor de més de 200 publicacions, entre llibres, articles, etc., sobre la seva especialitat, administració pública i ètica pública. També ha tingut un vessant executiu, ocupant diversos llocs en l'administració pública, com secretari general tècnic d'Educació i Cultura de la Comunitat de Madrid o membre del Consell Rector de l'EVAL, l'Agència d'Avaluació de Polítiques i Qualitat dels Serveis, fins a la seva desaparició, vull dir, la desaparició de l'agència. És, a més, un activista compromès, membre fundador i, en actualitat, forma part de la Junta Directiva de Transparència Internacional en el seu capítol espanyol. És profeta a la seva terra, però també a fora, on ha estat consultor internacional al més alt nivell per l'OCDE, el BID, la Unió Europea i diverses comissions d'estudi i reforma de l'administració a Espanya i a Amèrica Llatina. Sense més preàmbuls, cedeixo la paraula doncs, a Manuel Villoria, agraint-li un cop més que ens acompanyi avui. Moltes gràcies. Moltes gràcies, bon dia a tothom. Jo voldria agrair a l'Oficina Antifrau de Catalunya la invitació, al seu director i als meus amics de l'oficina i a tots vostès per assistir a aquest seminari. Jo parlaré finalment en castellà perquè serà millor per tots vosaltres i per tots vostès. I vull parlar de corrupción y desigualdad. Me gustaría hacerlo desde una perspectiva más desde un país desarrollado, desde los problemas de un país desarrollado, no de un país en vías de desarrollo. Obviamente sobre corrupción, sobre las causas de la corrupción ya hay mucho escrito. Hay tres grandes teorías, las teorías culturalistas, las teorías institucionalistas y las teorías estructuralistas. Dentro de las estructuralistas, precisamente, la desigualdad es una de las causas fundamentales de corrupción. Para explicarse la corrupción, desigualdad y pobreza son esenciales. Y sobre consecuencias, como muy bien decía también Óscar, pues las consecuencias de la corrupción, pues una de ellas fundamentalmente es la desigualdad, tanto en la formulación de políticas, porque donde hay alta desigualdad las políticas se formulan ya de forma desigual, considerando los intereses solo de las élites extractivas, por ejemplo, o desde la perspectiva de la implementación de las políticas, porque cuando se implementan las políticas se implementan de forma particularista, es decir, solo aquellos que son capaces de pagar servicios, de pagar sobornos o de estar en redes clientelares obtienen los servicios a los que tendrían derecho de acuerdo con las normas. Bien, sobre esto hay mucho escrito, pero yo creo que hay una reflexión de fondo que me gustaría hacer, repito, desde la perspectiva de países en vías de desarrollo, no, sino en países altamente desarrollados como son los europeos. Para empezar, creo que estamos en una corriente, vivimos en una corriente que nos lleva a la desigualdad desde la perspectiva económica, desde la perspectiva política y desde la perspectiva social. Y es lo primero que quisiera, de lo que quisiera hablar. Ya lo dice, como muchos habrán leído, a Piketty, y dice que cuando la tasa de retorno del capital excede la tasa de crecimiento del
de la producción y de los ingresos, como pasó en el siglo XIX y parece que sigue pasando y va a pasar ahora en el siglo XXI, el capitalismo genera unas desigualdades arbitrarias e insostenibles que dañan de forma radical los valores meritocráticos en los cuales las democracias se fundamentan, ¿no? Y esto se ve en datos constantemente. La desigualdad económica tiende a crecer, es cada vez mayor. En 2010, por ejemplo, los ingresos del 10% más rico eran 9,5 veces los de los más pobres, cuando solo 5 años antes eran 7 veces mayores. La crisis está siendo verdaderamente dañina con los más pobres, y las tendencias a la desigualdad como consecuencia de la crisis se han incrementado. La información que nos proporciona la OCDE, por ejemplo, durante la crisis 2007-2011, los ingresos disponibles decrecieron en una media anual del 0,53%, pero la media de reducción anual para el 10% más pobre fue más del doble que para el 10% más rico. El coeficiente Gini se ha incrementado en los países de la OCDE en los últimos 30 años, desde un 0,29 a un 0,32, y la evolución de las ganancias del 1%, del 10%, del 20% superior es otra muestra de desigualdad creciente. En términos económicos, los datos son verdaderamente claros, ¿no? Y Piketty lo ha demostrado, creo que de forma bastante clara y empíricamente muy sostenible. Pero además de esto hay una nueva revolución tecnológica, una revolución tecnológica que estamos viviendo cada día, que facilita, como ustedes saben, el offshoring de empleos en el sector de las manufacturas, pero también permite eliminar empleos tradicionales en sectores ya no de manufacturas, sino sectores un poco más que tienen mayor valor agregado, que promueve bajada de salarios en sectores sometidos a fuerte competencia, lo cual hace que muchas personas tengan salarios con los que difícilmente pueden sobrevivir. La concentración de poder económico es otro de los rasgos que estamos viviendo. Facilita algo que va a salir mucho a lo largo de esta conferencia en el tiempo que me queda, que es facilita la captura de las políticas, la captura de decisiones, por ejemplo, por las grandes corporaciones, las cuales tienen una capacidad de influencia, de una capacidad de lobby extraordinaria, y muchas veces pues consiguen que determinadas decisiones les favorezcan, y para ello no es preciso hacer sobornos tradicionales, sino que muchas veces basta con financiar partidos políticos, basta con tener la red de relaciones adecuada para conectar con los políticos en el momento oportuno y en el lugar adecuado. Las empresas globales, por otra parte, ustedes saben que tienen cada vez más sencillo esto de evadir impuestos sobre ingresos corporativos, y hace que muchas de ellas, grandes y grandes empresas con beneficios extraordinarios, paguen impuestos verdaderamente despreciables, ¿no? Todo esto reduce algo muy importante, ¿no?, que es el carácter redistributivo de los impuestos. Y está demostrado que cuando los impuestos son redistributivos, generan crecimiento económico, y cuando no lo son, no lo hacen. En este sentido, el resultado final es que, como cada vez tenemos menos ingresos, o los ingresos son más difíciles de obtener, y los gastos, como consecuencia del envejecimiento de la población, siguen creciendo, pues se tienen que ir reduciendo proporcionalmente en relación con cada ciudadano, pues los presupuestos, los gastos que tenemos en salud, muchas veces en educación y desde luego en servicios sociales, lo cual vuelve a generar nueva desigualdad, mayores tendencias a la desigualdad. Otro elemento importante que todo el mundo también conoce aquí es el de la financiarización de la economía, una economía cada vez más competitiva, pero basada en la especulación, ¿no? Basada en una especulación continua que además reduce la posibilidad de recaudar impuestos de forma justa, de forma muchas veces incluso sostenible, ¿no? Y en eso pues los partidos socialdemócratas se encuentran en una difícil situación hoy en día. ¿Cómo conseguir recaudar impuestos en un mundo en el cual los capitales fluyen y es casi imposible contenerlos en un territorio, ¿no?
una economía pública en consecuencia que se encuentra con demandas cada vez mayores, pero que tiene ingresos cada vez menores, o por lo menos que ingresos que no son los necesarios para sostener este gasto. Claro, el resultado final es endeudense, el endeudamiento permanente. Y claro, cuanto más endeuda, lógicamente, una economía, más sometida está a los actores que le dan el dinero y los actores que de alguna forma controlan la deuda, con lo cual esto limita enormemente las posibilidades, ¿verdad?, de los gobiernos de tomar decisiones de acuerdo con la voluntad popular, de acuerdo con las decisiones que el pueblo pueda tener en relación al gasto público. No podemos, estamos endeudados y ese endeudamiento, repito, cada vez es mayor. Al final, en un ejemplo del Fondo Monetario Internacional, oiga, claro, es que si resulta que cada vez recaudamos menos impuestos, pero encima además cada vez tenemos más datos sobre la corrupción, el resultado final también es que esos datos sobre corrupción incrementan en gran medida la evasión fiscal, dañan la cultura del cumplimiento, ¿no? Crean desincentivos para el pago de impuestos, sobre todo cuando vemos que exenciones fiscales son conseguidas a través de la captura de políticas, es decir, se consigue muchas veces a través de exenciones fiscales beneficios verdaderamente extraordinarios para grandes corporaciones o para grandes sectores, y la gente lo ve y siente pues que su pago de impuestos es injusto, es inequitativo y que no merece la pena contribuir, ¿verdad? Entonces, el resultado al final son menores ingresos, con ello nuevamente tenemos el problema de fondo, ¿cómo redistribuimos si no conseguimos ingresos suficientes? En determinadas áreas de la economía, un puñado de empresas, sectores como teléfonos móviles, viajes aéreos, hospitales, han incrementado sus porcentajes de mercado y beneficios de forma desproporcionada, ¿no? Y lo hacen a expensas de otras empresas y del consumidor. Y esta concentración, estas corporaciones verdaderamente gigantescas, es también muy preocupante para la economía, pero también para la política y para la sociedad, ¿no? Otro elemento importante que nos lleva en esta corriente, que digo yo, ¿no?, en este río en el que estamos situados hacia la desigualdad, es el propio de la captura de información por parte de determinadas empresas, captura información sobre los consumidores que les permite luego una superioridad extraordinaria en la competencia de mercado y que hace que eso que llamamos mercado se convierta en algo utópico, algo que en teoría existe pero que en la realidad no lo vemos, ¿no? Al final, como ahora de lo que ahora hablaré es de la igualdad política, ¿no?, que es otro de los fundamentos esenciales de cualquier democracia, y la igualdad política pues lo que estamos viendo es cómo cada día está más y más dañada. Es un ideal, ciertamente nunca ha existido pura igualdad política, ni siquiera en Atenas, entre los libres, pero en todo caso es uno de los fundamentos de cualquier democracia, buscar la igualdad política, el hecho de que todas las personas, todos los intereses de las personas sean considerados de forma equitativa, sean considerados y analizados de forma equitativa, equilibrada, para entre todos construir esto que llamamos el bien común, ¿no? Entonces, la igualdad política solo puede ser servida si existe un nivel de igualdad social mínimamente razonable, y esto también estamos viendo que cada vez es menor. En países como Estados Unidos, los estudios nos indican que gracias a los sistemas de financiación de las campañas políticas, la desigualdad es cada vez mayor, vinculada evidentemente al hecho de que para ganar unas elecciones se necesita cada vez más dinero. Solo aquellos que pueden recaudar enormes cantidades de dinero pueden ganar elecciones, y esto da lugar a dos hechos: o bien eres multimillonario y puedes pagarte tu campaña, o bien te pones en manos de grandes intereses corporativos que te financian la campaña a través de los super PACs, a través de mecanismos muy sofisticados que permiten, lógicamente, obtener ingresos enormes para aquellos que se dejan, de alguna forma, capturar. Y, claro, las políticas públicas que se hacen en Estados Unidos mayoritariamente son aquellas que favorecen al 1%
más rico de la población. Todo esto son datos que creo que son bastante comprobables empíricamente y nos hablan de esa corriente hacia la desigualdad en el mundo de la economía. Pero en el mundo de la política yo creo que hay algún dato que, bueno, estos son datos de España. España ciertamente en términos de desigualdad de rentas ahora mismo se encuentra solo por detrás de Rumanía. El coeficiente de los ingresos del 20% más rico y del 20% más pobre en España pues nos da un índice de Gini que es de los más altos de Europa, y durante los años de la crisis ningún país europeo salvo Grecia cayeron tanto los ingresos del 10% más pobre como en España, donde lo hicieron a un ritmo del 13% anual. Bueno, entonces yo creo que también habría que ver qué pasa en la política y en la sociedad para entender esta corriente hacia la desigualdad, y luego veremos cómo la corrupción está siempre interpenetrando estos sistemas, ¿no? Para empezar, la política puede entenderse en muy diversas formas. Una forma de entender la política es simplemente como acciones e interacciones para alcanzar, mantener y expandir el poder político. La política es lucha por el poder. Y hoy en día, además, esto está cada vez más reforzado, este realismo político, con la adopción por parte de muchos partidos de estas teorías smithianas, ¿no? De que la política, la esencia de la política es la lucha entre el amigo y el enemigo, ¿no? Tener claro que en política la clave es tener relatos bien definidos que identifiquen quién eres tú y quién es el otro, lo bueno que eres tú y lo malo que es el otro, los peligros que conlleva que llegue el otro y las ventajas y maravillas que conlleva que llegues tú al poder, ¿no? Esos debates que hoy en día las nuevas tecnologías de información y comunicación además fortalecen, de alguna forma generan también con mensajes sin matices, mensajes cada vez más limitados en cuanto a sus equilibrios y mensajes que cada vez se radicalizan más, y eso lleva a una tendencia populista general, ¿no? Que lógicamente genera al final un problema, y es que quien gana, gana todo. Quien pierde tiene que perder todo, porque esto es una lucha amigo-enemigo, no hay caminos intermedios, ¿no? Y yo creo que hay esta tendencia populista genera élites políticas desvinculadas al final del diálogo, de la comunicación con la mayoría de la sociedad. Y estas élites políticas, aunque en su origen puedan tener visiones que podríamos decir izquierdistas, al final acabarán pactando con las élites económicas en un entorno, lógicamente, de economía capitalista mundial. Bueno, de alguna forma algunos me dirán que esta tendencia es matizada por otra visión de la política, que es la política como un sistema, un conjunto de acciones e interacciones también para regular los conflictos sociales, ¿no? Esta visión de alguna forma hobbesiana, ¿no? De que los seres humanos tendemos al conflicto y tenemos que articular nuestros conflictos, y los hacemos a través de la política y de dar a alguien la capacidad de decidir incluso coactivamente sobre cuál es el rumbo de la sociedad. Pero en términos modernos esto ha llevado a la visión liberal de la política que se centra en la idea de que la política esencialmente es negociación. Hay que reconocer lo que llamamos el pluralismo, pluralismo de intereses, y ese pluralismo de intereses tiene que de alguna forma combinarse. ¿Cómo se combinan los múltiples intereses? Pues a través de la negociación. Y la negociación impide la guerra civil, impide esa lucha permanente a la que nos llevaría la visión smithiana de la política, y nos permite al final pues convivir, ¿no? Por desgracia, esta negociación que el pluralismo en su origen defendía, esta negociación entre múltiples intereses que da lugar a unos equilibrios, hemos ido viendo cómo con el tiempo, con el fortalecimiento, el refortalecimiento, la vuelta al poder de las grandes corporaciones, pues deja de existir en términos reales, porque no se puede negociar entre un enano y un gigante, ¿no? Entonces, este modelo de política liberal tampoco nos da respuesta a los problemas de desigualdad creciente, porque sí negociamos, pero ¿cómo negociamos si no partimos de condiciones mínimamente igualitarias, ¿no?
Y por eso intentamos recuperar una visión de la política, como acciones e interacciones entre distintos actores para buscar el bien común. Pero para buscar el bien común, esa concepción abstracta, la clave es que todas las personas deliberemos. Entonces, la política debería ser deliberación, debería ser esta capacidad de la gente, ¿verdad?, para ponerse en la piel del otro, buscar los mejores argumentos propios, pero ser capaz de escuchar los ajenos, ser capaz entre todos de descubrir las mejores ideas y dejarnos gobernar por las mejores ideas, ¿no? Y esta visión ciertamente requiere de origen que quienes participemos en el proceso deliberativo tengamos una igualdad básica, ¿no? Una capacidad igualitaria básica para que no haya lo que llamaríamos dominaciones arbitrarias de unos sobre otros, ¿no? Y eso exige nuevamente una cierta igualdad social, ¿no? Pero ese concepto de la política hoy en día, cuando lo cuento por ahí incluso a mis alumnos en la universidad, se ríen de mí, dicen, bueno, pero eso es absolutamente... está absolutamente alejado de la realidad, y es verdad que los límites de la deliberación, no voy a contarlos, son enormes, de que no siempre genera consenso, de que no siempre reconocemos los mejores argumentos. Yo tenía un compañero de universidad, un profesor Vallespín, que me decía, yo te voy a demostrar cómo la deliberación no funciona, vente a una reunión de mi departamento. Bueno, y así, evidentemente, la deliberación tiene enormes límites, pero claro, renunciamos a la deliberación, aceptamos la lucha de amigo entre y enemigo, y al final el resultado es la desigualdad. Quien gana se lo lleva todo, ¿no? Y eso en política, además, está vinculado a un fenómeno que es esta conexión entre política y mercado, que cada vez se da más, ¿no? Entendemos que la política es distinta al mercado, ¿eh? La política no trata de conseguir, ¿verdad?, que unas personas obtengan unas rentas o unos bienes que necesitan de otros, ¿eh? El mercado se caracteriza por la existencia, además, de unos agentes autónomos, el mercado en su teoría, ¿no?, iguales, que buscan sus beneficios basados en relaciones de intercambio económico. Y además no hay un liderazgo vertical en el mercado, no hay acción colectiva, no trabajamos colectivamente por ideales, ¿no? Las relaciones son instrumentales, yo estoy contigo mientras me interesa comprarte el coche y después ya no tengo ni por qué saludarte, ¿no? Y no hay lazos afectivos, ¿no? Pero en teoría debe haber una igualdad entre los agentes, ¿verdad?, y una información distribuida paramétricamente y distribuida homogéneamente. Pero la realidad es que si se quiebran, como vemos que el mercado naturalmente tiende a quebrar estos ideales, ¿no?, se quiebra la igualdad, ¿no? Entonces, las grandes corporaciones, estas que obtienen información extraordinaria de los consumidores, tienen unas capacidades para tomar decisiones que las pequeñas empresas no tienen en absoluto, ¿no? Se falsean las cuentas, como hemos visto tantas veces, existe información privilegiada, pues entonces el mercado resulta dañado, los agentes pierden confianza en el mercado y el sistema colapsa. Entonces necesita el Estado intervenir, ¿no? El Estado tiene que garantizar que el mercado funciona, porque si no, los propios agentes del mercado destruyen el propio mercado. Entonces, para eso está el Estado, que tiene que garantizar que existe, ¿verdad?, que no existen monopolios, que existe información distribuida simétricamente, que, bueno, que los consumidores pueden consumir con seguridad de que no les engañan, de que no dañan a su salud, etc. Bueno, pero el problema es que estamos viviendo es una captura cada vez mayor de la actividad estatal por el mercado. Y en consecuencia, política y mercado se unen para autodestruirse. El mercado se destruye a sí mismo, y por otra parte la política se destruye a sí misma, porque deja de ser ese espacio de deliberación, ese espacio de encuentro para buscar el bien común, y se convierte en un instrumento para hacer ricos a unos pocos. Bien, de la propia democracia, ¿no? ¿Pero qué concepto de democracia tenemos? ¿Qué es la democracia, ¿no? Porque la democracia sería la fórmula, ¿verdad?, a través de la cual la política, el marco institucional, los arreglos institucionales a través de los cuales la política podría garantizarnos de alguna manera
que estas tendencias destructivas, ¿no?, de las propias del que genera el mercado son contenidas y que las tendencias destructivas de los propios actores políticos a quedarse con todo, pues también son evitadas a través de estos mecanismos institucionales de check and balances, de acuerdos, de equilibrios, etcétera, ¿no? Bueno, pero también es cierto que últimamente esa visión schumpeteriana de la democracia cada vez también vuelve a estar más fuerte, ¿no? Y la visión schumpeteriana de la democracia viene a decir que la democracia es simplemente un arreglo institucional por virtud del cual las personas adquieren el poder para gobernar, el poder para tomar decisiones políticas, mediante lucha competitiva por el voto de la gente. Y que al final de lo que se trata en democracia, ¿verdad?, es de que cada 4 años hay elecciones, o cada 5, cada 6 en México, pero eso nos permite echar a los que no nos gustan, poner a los que creemos mejores, y ya está. Poco más, porque el pueblo no sabemos lo que quiere, ¿no? Y ahí hay mucha literatura, ¿no?, desde la famosa paradoja de Condorcet o el teorema de imposibilidad de Arrow, que nos vienen a decir que es que qué quiere la gente. Yo no sé lo que quiere la gente, porque en el momento que intentas ver qué es lo que hay detrás, pues hay millones de personas con por lo menos decenas de políticas públicas que prioriza uno, que prioriza otro, no lo sabemos. Sabemos que votan a un señor o una señora y este tiene que gobernar. En consecuencia, el pueblo queda pues como un instrumento que cada cierto tiempo pone a unas personas que harán siempre lo que les dé la gana, ¿no? Lo que les dé la gana, porque realmente el pueblo no tiene capacidad para autogobernarse y además no sabemos lo que quiere. Bueno, esto nos lleva a esta tendencia natural a esto que llamamos presidencialismo y con ello yo creo a las élites extractivas, porque en un entorno en el cual hay esta desigualdad económica y esta potencia que tiene, por ejemplo, el sector financiero o las grandes corporaciones para tomar decisiones, para invertir, desinvertir, etcétera, pues estas élites políticas ineludiblemente tienen que conectarse con estas élites financieras y estas élites económicas, y como se pongan de acuerdo estamos todos fatal, ¿no? El resultado, como muy bien dicen Acemoglu y Robinson, es que los estados, las naciones fracasan, ¿no? Y bueno, en fondo, tras depositar el voto, los ciudadanos, ¿qué hacemos? Pues cruzamos los dedos y esperamos a los 4 años posteriores a ver qué ha pasado, ¿no? Bueno, esta visión de la democracia, que creo que es cada vez más potente y que ya no digamos cuando algunos asumen esto de la democracia iliberal, ¿no?, como en Polonia o en Hungría, esta idea de que, bueno, lo importante es que haya voto, las libertades, los derechos humanos, bueno, eso son cosas menores, ¿no?, la igualdad política que me va a contar usted. Lo importante es que cada 4 años hay voto y podemos votar y, bueno, y a partir de ahí la democracia no es nada más, ¿no? Bueno, sin embargo, yo no tengo tiempo, pero sí me gustaría recordar a una reflexión de Robert Dahl, que decía que la democracia parte de un principio, ¿no?, el de que todos los miembros de la comunidad política deben ser tratados bajo el marco constitucional como si estuvieran igualmente cualificados para participar en el proceso de toma de decisiones sobre las políticas que vaya a seguir la asociación, la comunidad. Es decir, que la democracia se basa en creer, por lo menos, en asumir que todos podemos, de alguna forma, gobernarnos, que todos tenemos intereses, visiones de la realidad, concepciones de la vida buena, que todas son admisibles y que todos, si nos ponemos de acuerdo, nos podemos autogobernar siempre y cuando nos respetemos y no digamos que, mire, tu voto no me vale nada, el tuyo tampoco, tus intereses no son tenidos en cuenta, solo los míos valen, solo los de mi grupo social, solo los de mi raza, solo los de mi clientela, ¿no? Entonces, cuando la democracia olvida este principio, está atentando contra uno de sus elementos fundamentales, ¿no?, que es el de la igualdad política. Y, bueno, me salto esto. Y decía Robert Dahl, pero para que este principio de la igualdad política
esta idea de la democracia como un espacio en el cual todos los miembros de la comunidad, de alguna manera, participamos, todos somos considerados equilibradamente. Las políticas surgen desde una imparcialidad, es decir, buscando el interés de todos, ¿no? Y surgen de una manera participativa, deliberativa, equilibrada, pues para esto necesitamos una participación efectiva de la comunidad, ¿verdad? Que de alguna forma los ciudadanos podamos participar no solo cada 4 años, sino a través de foros deliberativos, a través de lo que llamaban minipópulos, instrumentos de participación sobre políticas y programas públicos mucho más efectivos y directos, muchas veces seleccionando aleatoriamente 1.000 personas de la comunidad y viendo, planteándoles un problema y dejándoles deliberar para que nos aporten soluciones. Necesitamos igualdad de voto, ¿no? Una igualdad de voto, que los votos de todos los ciudadanos de alguna forma valgan casi lo mismo, ¿no? Una mayor proporcionalidad, que exista una autonomía, una comprensión ilustrada de las políticas existentes, de las alternativas relevantes y de las consecuencias posibles, y esto exige una educación cívica muy profunda, una información muy fuerte, unos espacios, esto que Habermas llamaba de espacio público, de deliberación, donde la ciudadanía pueda conocer cuáles son los problemas, cuáles son las alternativas, cuáles son las políticas, y tenga capacidad para entender de qué hablan, que se ejercite un control final sobre la agenda del gobierno y del sistema, es decir, que no se nos diga, bueno, es que esto viene del FMI o viene del cielo y esto no se puede cambiar, sino que la gente pueda controlar realmente la agenda de los gobiernos y de los sistemas, y que se incluya a todos los adultos en la toma de decisiones, que evitemos unas sociedades duales donde una gran parte de la sociedad está excluida, no participa, no puede ser parte del demos, porque no tiene ni las condiciones cognitivas, ni los medios de información, ni las capacidades organizativas para poder defender sus intereses. Pero esto, nuevamente, como ven, es bastante utópico. El mundo actual no va por ahí, ¿no? Y lo único que podemos y estamos intentando trabajar es la idea esta de la calidad de la democracia, ¿no? Estos son ideales, pero bueno, ¿podemos acercarnos algo a ello? Pues Diamond y Morlino, yo creo que decían con bastante rigor que una democracia no se basa solo en el principio de la soberanía popular. Esta idea de lo importante es votar. Bueno, ya hemos visto a dónde nos llevan muchas veces los votos, ¿no? Entonces, bueno, voto es fundamental en una democracia, pero al mismo tiempo, si no hay libertades, si no se garantizan los derechos fundamentales, pues la democracia, al final, quienes ganan las elecciones van limitando los derechos civiles y políticos de quienes no les defienden, y al final esto acaba en una dictadura, ¿no? Entonces, garantizar los derechos y libertades es otro de los fundamentos de cualquier democracia, igual que tener elecciones cada 4, 5 o cada 3 años, ¿no? Y en el medio, la igualdad política. Si no hay una mínima igualdad política, si cuando tomamos decisiones solo la toman 4, si cuando hay que definir una política pública de salud, lo que me interesa es cuáles son los intereses de las farmacéuticas, pero no los intereses de los enfermos, pues ya me contarán ustedes, ¿no? Entonces, la igualdad política es otro de los elementos fundamentales de una democracia, y eso nos lleva, dice él, a 8 dimensiones de calidad democrática que habría que, de alguna forma, a través de los arreglos institucionales adecuados, tenerlas institucionalizadas, tenerlas situadas en nuestro marco constitucional y legal. Y para eso necesitamos garantizar todo el sistema de libertades, necesitamos un Estado de Derecho, necesitamos elecciones libres y justas, necesitamos responsividad, que es la obligación por parte de los poderes públicos de responder a las demandas de la gente, a las demandas de los ciudadanos, ¿no? Tener igualdad, igualdad política, que exige igualdad, un mínimo de igualdad social, participación real, ¿no? Exige competición, que haya distintos partidos o movimientos con capacidad de competir por el voto popular, y que exista, como no, también
esto que llaman accountability horizontal o rendición de cuentas horizontal, que es todo ese conjunto de controles horizontales rigurosos sobre el Ejecutivo desde la Defensoría del Pueblo, los tribunales de cuentas, las agencias anticorrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y a ello, bueno, yo le añadiría la transparencia y la eficacia en la representación. Bueno, todos estos son los elementos de una democracia de calidad. La pregunta es si tenemos estos elementos en nuestro modelo constitucional y legal, y si no los tenemos, si no será ese el mejor camino para intentar, si no evitar la desigualdad, que va a ser imposible, por lo menos limitar los daños más brutales que esta genera, y al mismo tiempo controlar la corrupción, ¿no? En fin, construir la democracia de calidad, en consecuencia, reduce la posibilidad de una política sometida al mercado y la consiguiente corrupción, ¿no? El tema es cómo se consigue eso, ¿no? Luego hablaremos brevemente del tema, ¿no? Y entramos ahora en la corrupción, ¿no? Y yo creo que hay otro elemento fundamental también en toda esta tendencia a la desigualdad, que es el propio concepto de corrupción que muchas veces utilizamos. El concepto de corrupción, tendemos a decir que es abuso de poder fiduciariamente concedido en general, ¿no? Para beneficio privado con incumplimiento de la legalidad. Y este concepto de corrupción yo creo que deja fuera muchísimas cosas y en consecuencia no nos permite ver esta conexión en países desarrollados entre corrupción y desigualdad. Creo que además este concepto para el sector privado no funciona bien, porque esto de el beneficio privado, pues obviamente, es corrupto que yo consiga incremento de beneficio para mi empresa simple y llanamente dando regalos a políticos adecuados. ¿Es corrupto? Bueno, pues será corrupto legalmente y tal, pero éticamente a lo mejor no es tan corrupto, ¿no? Entonces, bueno, total, que yo creo que queda fuera todo eso que llamamos corrupción legal, ¿no? Que es, y que me lleva a una idea de corrupción distinta. Yo creo que corrupción habría que entenderla como toda actuación de un responsable público en el que se pone por delante el interés privado sobre el interés general generado imparcialmente, ¿no? Y esto nos llevaría a que es corrupción la quiebra de normas éticas, socialmente aceptadas, muchas veces con beneficio directo para el corrupto, pero sin que el incumplimiento de normas sea claro. Les pongo regulaciones que se definen pensando en favorecer inequitativamente a grupos afines que favorecen a la familia del corrupto, la creación de partenariados público-privados con la perspectiva de obtener beneficios económicos al dejar la política, quiebra de normas, también es corrupción la quiebra de normas éticas, incluso cuando el beneficio es indirecto para el corrupto, el que actúa de forma que en la elaboración de normas o en la concesión de licencias se favorezca a grupos que han financiado al partido, o que le apoyan a través de los medios de comunicación, etcétera. Es decir, que hoy en día las posibilidades de estas actividades corruptas se expanden mucho más allá de lo que va contra la ley, ¿no? Entonces, cuando toda la sociedad espera de los demás que actúen así, pues hace que se generen incentivos para que todos actuemos así. El coste de actuar honestamente es enorme, porque si yo no hago esto, yo me quedo fuera. Si yo no pago el soborno, en algunas sociedades, si yo no doy el voto, pues no me van a dar esto que yo espero para mis hijos, para mis padres, no me van a tratar igual en el hospital, no me van a dar esta ayuda o esta subvención. Entonces toda la sociedad se embarca en un proceso, ¿no?, de particularismo que hace que, evidentemente, la aplicación imparcial del derecho, el cumplimiento de las normas, se diluya. No me interesa. A mí lo que me interesa es que me resuelvan lo mío, ¿no? Entonces, esos son los problemas también sociales. Todo esto, ¿a dónde nos lleva? A la desigualdad. Entonces, lo que quería decirles es que al final, si se dan cuenta, tenemos un tema, un problema de fondo. La economía nos lleva a la desigualdad, pero una visión de la política que algunos llamaríamos populista o de alguna forma conflictiva, ¿no? Una
política agonística de lucha, ¿no? Entre amigo y enemigo también nos lleva a la desigualdad. Y una visión de la democracia basada solo en la importancia del voto también nos lleva a la desigualdad. Y una sociedad que se centra en el particularismo nos lleva a la desigualdad. Y hoy en día prácticamente no hay ninguna sociedad universalista. Todas tienen algo de particularismo. Las más pobres a través del clientelismo tradicional. Si tú quieres comer mañana, dame tu voto, ¿no? Otras, a través de un clientelismo más sofisticado, ya de grupos sociales que se organizan y negocian con los patrones políticos, para mi barrio, para mi grupo, te damos el voto, pero si tú nos construyes aquí una escuela, etc. Pero luego hay un clientelismo muy propio de nuestras sociedades, que es el clientelismo más institucionalizado, que es el clientelismo de constituency, es decir, yo te voto para que defienda los intereses de mi circunscripción. Y a mí me interesa mi circunscripción. Y en consecuencia, eso genera políticos, cada uno encerrado en su circunscripción, defendiendo los intereses de su circunscripción, que negocian entre ellos, yo te doy esto a cambio de que tú me des esto otro, yo te doy esto para tu circunscripción, tú me das esto para la mía, pero el interés general nuevamente desaparece, ¿no? Y finalmente está el último clientelismo, del que se habla menos, claro, pero que es clientelismo también, que es el clientelismo de los grandes grupos de interés. Grandes grupos de interés que te dicen, yo te financio la campaña, pero si tú me regulas como yo quiero. En fin, estas son las tendencias, ¿no? Dicho todo esto, evidentemente, el dato de que la corrupción es causa, pero también es consecuencia de la desigualdad, pues es evidente aquí. Perdóname, me voy a pasar un momento. Pero si ustedes ven, vemos aquí los países que tienen menos corrupción son los países que tienen menos desigualdad. Pero al mismo tiempo estos países que tienen menos corrupción y menos desigualdad son países donde la política es más deliberativa. Pero al mismo tiempo son países que tienen algo muy importante, democracias de mayor calidad. Y en consecuencia son países además donde hay mayor universalismo, una garantía de la imparcialidad mucho más asentada. Todo esto nos indica que evidentemente tenemos un camino. No es perfecto, pero de alguna forma podemos intentar seguir lo que es el camino de mejorar la calidad de nuestras instituciones porque la calidad de nuestra democracia. Y por ahí es por donde les voy a ofrecer una mínima salida a este conjunto de desgracias que les he contado, ¿no? Y es porque la democracia en sí no nos aleja ni de la desigualdad ni de la corrupción. Hay un estudio que tengo aquí de John Sung-ju sobre, se llama Democracy, Inequality and Corruption, que trata precisamente de analizar cómo la democracia en sí, en determinados países, ha generado más corrupción. Y en otros, sin embargo, no ha generado más corrupción. ¿Y cuál era la diferencia? Los niveles de desigualdad. En países donde hay mucha desigualdad económica y psicológica, es decir, la gente acepta que hay unos que mandan y otros que obedecen, hay una élite económica poderosa. Y esa élite económica poderosa captura la política a través de los sobornos, a través de las contribuciones legales o ilegales a las campañas. Pero al mismo tiempo, como hay una población pobre muy numerosa, el clientelismo es muy sencillo. Entonces se compran los votos y hay sistema de patronazgo, es decir, se ingresa a la administración pública sobre la base de las relaciones políticas, ¿no? Y en consecuencia, si tú no atentas, si tú no cambias el sistema de desigualdad existente, la democracia lo único que hace es fortalecer precisamente estas redes y este sistema corrupto que se produce en general, ¿no? Consecuencia, y ya para centrarme e ir acabando, y perdonadme que me voy a extender un poco, se ha demostrado, creo que con abundantes datos, que la desigualdad es productora de baja calidad en las relaciones sociales, ¿no? Los estados más desiguales de Estados Unidos, por ejemplo, entre el 35 y el 40% de la población reconoce que no confía en otros, mientras que en los estados más igualitarios está en torno al 10%. Cuanto mayor es la desigualdad, otro elemento clave es que mayor son las diferencias de estatus existentes,
mayor es la inseguridad de la gente en su estatus, la competición individualista. Si resulta que no tengo una red de protección y la desigualdad es muy alta, si yo fracaso, caigo enormemente y eso me genera una angustia terrible, ¿no? Y eso hace que muchas personas tengan una enorme infelicidad, que trabajen de forma compulsiva para evitar caer en la situación de pobreza. Y esto al mismo tiempo favorece la corrupción porque permite la captura de estas personas por parte de los grupos interesados, ¿no? Los datos nos indican claramente que cuando hay más desigualdad económica, la desconfianza se incrementa, ¿no? También nos dicen que las sociedades con desigualdad elevada se caracterizan por baja movilidad entre los estamentos sociales y una alta estabilidad en las élites. Claro, y esto genera unas redes verticales de clientelismo, densas redes horizontales entre élites, esto que llaman Acemoglu y Robinson y otros, élites extractivas, ese chronic capitalism, esas redes entre políticos y millonarios para defenderse mutuamente en sus intereses. Y claro, ¿qué es lo que no les interesa a estas élites? Que hayan mecanismos de control adecuados del poder. Y en consecuencia van destruyendo los instrumentos, ¿no? Los instrumentos de control del poder, o no dejan que se desarrollen. Generan democracias, cuando hay democracias, de muy baja calidad. Democracias donde hay elecciones, pero no hay garantías de derechos humanos sólidas, donde la igualdad política es algo absolutamente destruido y donde muchas veces las propias elecciones son fraudulentas, ¿no? En última instancia, como se ve en este cuadro, si partimos de aquí, de una enorme desigualdad o de elementos de desigualdad, sabemos que la sociedad civil desconfía. Desconfían intersubjetivamente y desconfían de las instituciones políticas. Yo jamás creeré que me van a tratar igual a mí, que soy un pobre, un pobre mexicano, que a Slim en el sistema político, económico o judicial mexicano. En consecuencia, hay una desafección política, una desconfianza hacia las instituciones, que favorece la existencia de estos partidos prebendalistas, partidos cuyo elemento fundamental es la capacidad de generar clientelas y de dar prebendas a quienes les apoyan, ¿no? Eso lleva a la existencia de una serie de empresarios políticos, empresas corruptoras que se dedican a financiar al partido o a los candidatos del partido, y a financiarlos de forma corrupta a efectos de que luego estos les devuelvan los favores. Esto además provoca un spoil system, es decir, una administración pública que tiene que funcionar con criterios de patronazgo. Tú entras en la administración porque eres de mi clientela, si no, no entras, aquí no entra nadie que no sea de los míos. Ese spoil system genera una ineficacia clara en el gobierno, los gobiernos no son capaces de implementar políticas públicas mínimamente eficaces. Una prensa controlada, otro elemento fundamental del sistema, ir controlando la prensa. El poder económico permite perfectamente el control de la prensa, un gobierno que devuelve favores a los financiadores a través de políticas de infraestructuras, políticas de defensa, el gasto militar, por ejemplo, es un ámbito donde la corrupción es enorme. Los jueces, el sistema judicial es cooptado, el ingreso suele hacerse con mecanismos fraudulentos y la carrera depende, lógicamente, de tu lealtad a los patrones políticos, con impunidad extensa que a su vez genera más desigualdad. Y este círculo vicioso es propio de, sobre todo, de sociedades altamente desiguales, pero como les indicaba antes, hasta las sociedades que nos creemos más avanzadas podemos estar empezando a caer en ese proceso, ¿no? Y yo creo que esto es lo que tenemos que evitar. Soluciones, ¿me permites? Ya acabo. Soluciones. ¿Cómo voy a cortar las soluciones? Lo tenía ya estudiado. Soluciones, bueno, pues no tenemos soluciones fáciles, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay ciertas sociedades. Lo que sí sabemos es que hay ciertas sociedades que tienen un modelo de estado de bienestar con unas ciertas características
que son los que tienen mayores niveles de felicidad, de igualdad y menores niveles de corrupción, ¿no? Entonces, esto no... Sabemos que es muy difícil acercarnos a ellos, pero hay algunas ideas de fondo que nos podrían ayudar, ¿no? El estado de bienestar universalista ha demostrado que genera igualdad económica y social, equidad, sentido de pertenencia, y esto unido a la alta confianza intersubjetiva y generalizada genera baja corrupción y felicidad, ¿no? Entonces, trabajar por la calidad gubernamental, trabajar por mejorar la administración pública, el Estado, ¿no?, el funcionamiento del Estado, es una vía posibilista. No nos va a arreglar todo, pero es una vía posibilista. Trabajar por la imparcialidad, ¿no? Normalmente, fíjense, la eficacia en el gobierno es una de las variables que más correlacionan con baja corrupción. Y la ineficacia en el gobierno es una de las variables que más correlaciona la ineficacia con alta corrupción. La clave, en consecuencia, es construir una administración imparcial. Y una administración imparcial implica conseguir garantizar tener un sistema de selección meritocrático, un sistema de carrera meritocrático, una administración profesional, un servicio civil de carrera profesional y una función directiva profesional. Y esto está en nuestras manos. Si hacemos esto, avanzaremos, sin lugar a dudas, porque garantizaremos una aplicación imparcial del derecho, una mayor objetividad y legalidad en la toma de decisiones. Entonces, ese es un elemento. Al mismo tiempo, fíjense ustedes que la calidad en el gobierno correlaciona con equidad. Aquellos países que han desarrollado una administración de más calidad y una administración más profesional, más meritocrática, son países que han reducido más la desigualdad. Otro elemento fundamental, en consecuencia, es trabajemos la calidad del gobierno. Trabajemos en la transparencia, ¿no? Desde la perspectiva más actual del open government, el gobierno abierto, utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación para conseguir plataformas de colaboración ciudadana, esto que llamamos Wikigovernment, en data plenamente funcional que permite al mismo tiempo reutilizar datos y generar negocio por parte de personas que utilizando los datos públicos, ¿verdad?, pueden generar empresas que ayuden a generar empleo y ayuden a resolver problemas sociales. Tenemos que, obviamente, abrir vías de participación, mejorar la rendición de cuentas, y esto las nuevas tecnologías también lo permiten, permitir una evaluación ciudadana continua de la acción del gobierno. Los datos, nuevamente, empíricamente demuestran que a mayor transparencia la gobernanza es mejor, ¿no? En consecuencia, trabajemos por la transparencia, trabajemos por la efectividad del gobierno, que implica ser capaces de definir sistemas de planificación unidos a sistemas de presupuestación y a sistemas de evaluación por resultados conectados. Tener un gran plan de gobierno unido a una presupuestación coherente con el plan de gobierno, con los grandes objetivos gubernamentales, evaluar las políticas y los programas permite efectividad. Y nuevamente, los datos empíricos nos dicen que cuando consigues eficacia en el gobierno, las inversiones se duplica en su efectividad. Las inversiones públicas duplican su efectividad. Cuanta mayor eficacia, mayor sentido tiene gastarse dinero público. Si no tienes eficacia, menor sentido tiene gastarse dinero público. Y finalmente, la participación como otro elemento fundamental. Una participación que permita el codiseño con los ciudadanos de productos y servicios, evaluar la calidad y evaluación de políticas con la ciudadanía, generar cartas de servicios que pertenezcan a la gente, que comprometan a los poderes públicos, generar plataformas confiables y amables de participación ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos llevaría finalmente a un gobierno que se preocupa por la equidad. Y la primera medida, lógicamente, es tener instrumentos de discriminación positiva para los sectores más débiles de la población, favorecer la igualdad política real, sin atentar contra el universalismo, pero intentar buscar mecanismos de compensación, de equilibrio, o presupuestos con enfoque de género, el análisis de impacto de las normas desde la perspectiva de género, desde la perspectiva social y medioambiental, superar la brecha digital, otro elemento fundamental. Preocupación por un fortalecimiento de la sociedad civil desde el propio Estado. Pensar en la representatividad de la propia burocracia, que la burocracia se parezca más a la sociedad, que no sea
elitista, que no tengan dos sistemas de selección tan elitistas que tenemos en España, por ejemplo, ¿no? El control de los lobbies, ¿no? La regulación de la financiación de los partidos, la publicidad de las agendas gubernamentales, cosas que en Cataluña ya se están desarrollando, la generación de huella legislativa, saber cómo se van elaborando las normas en función de con quién se reúnen nuestros representantes, el control de las puertas giratorias y todas las políticas predistributivas que son tan importantes tanto en el ámbito de la educación como la salud. Bueno, creo que con todo esto, ¿no?, tendríamos, ¿no?, medidas, ¿no?, que no van a resolver, no van a parar el río de la desigualdad, ¿no?, pero de alguna forma pueden contener algunas de sus corrientes, ¿no?, e intentar con ello, pues poco a poco ir revirtiendo, ¿no?, este proceso tan peligroso, ¿no?, en el cual la corrupción es ya parte del sistema. La conclusión que yo saco de todo esto es que una gran parte de la corrupción realmente es estructural, está insertada en el funcionamiento de la política, en la visión de la democracia, en la propia sociedad, en sus particularismos. Y no sabemos muy bien cómo parar toda esta terrible dinámica, ¿no? Pero podemos avanzar en la lucha contra la corrupción pequeña, la corrupción administrativa, y podemos, ¿no?, a través de la calidad del gobierno, ir, como les decía, recuperando el papel de la política como deliberación, recordar que la democracia demanda niveles mínimos de igualdad política, combatir las visiones minimalistas de la corrupción, prevenir que los múltiples clientelismos controlen nuestra sociedad y avanzar a esto que llamamos un mayor universalismo. Pues nada más, muchas gracias y perdonen por la extensión de mi presentación. Endavant, doncs, amb les preguntes. Allà, sisplau. Bé, moltes gràcies per la intervenció. Realment ha estat molt, molt, molt interessant. Una de les frases amb les que m'han interessat especialment ha estat aquesta de que la captura de les polítiques públiques per les grans corporacions afecta la igualtat, afecta la democràcia i, en definitiva, també afecta, acaba provocant corrupció, no? I jo sóc secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat, tampoc és que vulgui ara desviar l'atenció del sector públic, però vaja, la meva reflexió va per una altra banda, no? Nosaltres, per exemple, aquí a Catalunya hi ha algunes mesures en aquesta línia, no?, de controlar la influència del sector privat, per exemple, amb la publicitat d'agendes, intentant marcar la influència que fan els grups d'interès en la presa de decisions. Són mesures amb un efecte limitat, però amb les quals s'està començant a treballar. O bé, la mateixa llei preveu que determinada activitat de determinades empreses que es relacionen amb el sector privat, concessionaris, hagi de ser pública, no? Però més enllà d'això, quan hem passat a les conclusions, hem parlat molt de la transparència del sector públic, em sembla molt bé i segur que s'ha de caminar molt més en aquesta línia, no? Però potser comença a ser hora de parlar molt més de la transparència de les grans corporacions privades, no? I més, no és que jo ara sigui liberal o no sigui liberal, no entraré en aquest tema, no? Però en un món liberal en el qual l'obertura al mercat i la lliure circulació d'informació i que no hi hagi barreres a la informació, de vegades ens trobem que el sector privat i les grans corporacions especialment no els agrada que sigui públic, no? Jo entenc que si consideren que determinats mecanismes tributaris són legítims, no ha d'haver-hi cap problema perquè també siguin públics, no? Això és una pregunta, no? En aquesta mateixa línia, fa poc a Catalunya s'ha presentat una proposició de llei impulsada per Xnet, però que diversos partits polítics han fet seva, amb la línia de dir, està molt bé que hi hagi una llei de protecció dels alertadors i una llei que defensi els alertadors, però no només els alertadors que hi ha dins del sector públic i en relació a fets que es produeixen dins del sector públic, sinó també alertadors que hi puguin haver en el sector privat i en relació a fets que es produeixen dins del sector privat. M'agradaria saber quina és la seva opinió d'aquestes iniciatives, si val la pena treballar en aquest àmbit, sense perjudici de que evidentment cal aprofundir molt en millores amb la qualitat institucional, no?
respondo. Muy bien, yo creo que efectivamente a la transparencia en el sector privado, el control de las actividades de corrupción en el sector privado es uno de los elementos clave de toda política mínimamente seria de integridad nacional, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos buenos ejemplos a seguir, ¿no? O ejemplos aceptablemente buenos para seguir, y es el modelo francés. En Francia se crea la Agencia Anticorrupción Francesa, y la Agencia Anticorrupción Francesa, una de sus funciones esenciales es controlar que todas las empresas privadas responden y respetan el sistema de compliance, un sistema de cumplimiento que les obliga a tener sus códigos éticos, su formación en ética, su protección a los denunciantes internos de corrupción, su gestión de los conflictos de intereses y de las relaciones con el sector público. Y yo creo que ese es un mecanismo que nos ayudaría muchísimo, ¿no? Porque cuando, además en Francia, cuando no se cumple, están empezando a poner multas serias, ¿no? Y yo creo que ese es un camino que también se puede seguir y deberíamos seguirlo, ¿no? Y yo creo que desde Cataluña, creo que a niveles competenciales, no sé si lo permitirían, pero estaría ahí. Pero bueno, esto nos lleva al gran tema de fondo que antes hablaba con el director de la oficina, que es que seguimos, después de bastantes años de firmada la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, sin tener un plan estratégico nacional de lucha contra la corrupción. Y claro, como no lo hay, pues luego va, ¿no? Cualquier tema de protección al denunciante es que es complicadísimo, ¿no? En fin, pero es eso, tenemos un camino, ¿no? Modelo francés, no está, está muy cerca. Sí, buenos... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo desde el respeto y la admiración que tengo por el ponente... creo que ha hecho una exposición magnífica, pero me ha parecido percibir un cierto tono entre pesimista y escéptico, ¿no? Y creo que lo que ha pasado en los últimos años, especialmente en España, ciertamente ha generado desafección y ha generado una era de sospecha hacia el servidor público, pero también está generando soluciones al problema de la corrupción. Y me explico. La profusión de causas judiciales por corrupción, yo según mi experiencia, creo que ha tenido un efecto negativo, que ha sido una cierta criminalización de la actividad administrativa. Es decir, yo por mi experiencia personal puedo decir que hay meras irregularidades administrativas que están llegando a los juzgados. Incluso registros judiciales por presunta adjudicación irregular de contratación pública y donde no se llevan los expedientes administrativos, porque dicen que ya presuponen que eso está bien, cosa que a mí se me escapa cómo puede estar bien algo que es fraudulento. Pero, por contra, ha generado un efecto de lo que los penalistas, lo que la doctrina penal conoce como prevención general y prevención especial. Es decir, a mí me cuesta mucho pensar que todavía hoy determinadas prácticas que ahora están jugando se sigan produciendo. Entre otras cosas porque pocos funcionarios, por no decir ninguno, se va a prestar a determinadas prácticas o órdenes del superior en determinado sentido, y segundo, por el alto riesgo de que las responsabilidades que pueden derivarse de una actuación corrupta. Cierto es que aún existe, pero creo que ha menguado de una manera muy significativa. Por otro lado, aunque estamos aún en proceso de implementación de las normativas de transparencia y de la nueva ley de contrato del sector público, me parece evidente que la criminalidad donde se mueve más a gusto es el mundo de la opacidad. Insisto, yo creo que estamos aún pasando el sarampión de las políticas de transparencia, pero eso tiene que ser y es un freno muy relevante a prácticas corruptas. Y por otro lado, que me ha parecido muy interesante la reflexión sobre la relación entre partidos políticos, entidades corporativas de carácter privado y medios de comunicación, que también lo ha apuntado, creo que eso es muy importante. Creo que también se está avanzando en el sentido, no sé si de manera que buscada o no buscada. De un lado, creo que hay una clara debilidad de las élites de los partidos políticos, de la casta política, es decir, hay una clara renovación y una cierta debilidad de los aparatos, y esto lo estamos viendo en casi todos los grandes partidos, por no decir todos, de este país.
Y por otro lado, ha menguado la capacidad de control de los medios de comunicación. Es decir, antes, ante una crisis política o institucional o incluso privada, las personas que tenían acceso a los cuatro editores más importantes de los periódicos, prácticamente se mataba la noticia. Eso ya no existe. Es decir, con las redes sociales, las informaciones se hacen virales en segundos. Y creo que todo eso hace que la publicidad y el conocimiento público de determinados temas prevenga determinadas actuaciones y suponga, por otro lado, un freno a actuaciones o una grabación de determinadas actuaciones corruptas. Gracias. ¿Hay más? Manuel, ¿los cojo todos? Sí, prego, estem molt fora de temps, per tant prego que es faci una pregunta molt, molt concreta i en tot cas, si de cas parlem, enganxem després amb la taula rodona. Sí? Bien, mi pregunta, en primer lugar, el reconocimiento a la Oficina Antifraude por organizar actos como este, el cual nos apuntamos de una manera periódica, y al ponente, en este caso, por la exposición de dos mundos que vivimos. Yo represento dos responsabilidades. Una, como representante de las pymes en Cataluña, en este acto, que son aproximadamente las 600.000 empresas, entre autónomos y empresas pequeñas, y usted ha descrito muy bien la influencia de los lobbies y que las pymes realmente se ven afectadas por muchas de las decisiones que se toman. Yo le pondré solamente dos ejemplos. Uno, el plan de morosidad, la financiación de las grandes empresas a cuestión de las pymes. Espero que al final este gobierno implemente de manera definitiva las sanciones contra la morosidad manifiesta, que todavía existe y que ha hecho cerrar muchas empresas en periodo de crisis. Esta es una parte, y esto diríamos que la exposición que usted ha hecho podría hasta llegarnos a deprimir, ¿no? Pero seguimos adelante. Segunda cosa. Muy concreta, sisplau. Yo represento como presidente a una agencia público-privada que es Baix Llobregat y Hospitalet, ¿no? 31 municipios, está la OPC y hay empresas también. Ahí mi función es pública en la asignación de recursos. Quisiera decir que, aunque desde este ámbito, desde mi ámbito como agencia de transferencia de conocimiento e innovación en el Baix Llobregat y Hospitalet, y ahora posiblemente el área metropolitana, pues tenemos finalistas, recursos finalistas que nos ceden instituciones públicas, ¿no? Entonces, en el tema de la discriminación positiva que usted ha hablado, sí que tenemos asignación sobre empleabilidad de personas con dificultades, y siempre te planteas que aunque tú no tienes nada que ver de ningún beneficio personal, porque además no tengo ningún salario ni ningún tipo de compensación, puedes hacer algún acto administrativo, aquí ha surgido algo que podía cometerse algún error, ¿no? Procuramos que todo eso, controlarlo al máximo posible. Pero quisiera decir también que en el mundo que usted ha pintado al principio de las grandes corporaciones, ahí es donde se mueve el área de la, yo diríamos, yo no diría corrupción, porque corrupción puede haber en cualquier parte, pero la desigualdad. Nosotros hemos propuesto de una manera persistente el salario de 1.000 euros y hemos tenido problemas con las grandes corporaciones. Parece ser que al final esto va a coincidir. Si la gente no dispone de recursos económicos, difícilmente la economía se puede activar, y sobre todo las pymes. Y en segundo lugar, también los derechos, ¿no? Diríamos que, sí, perdón, que esto, donde más puedan verse afectados, le diré, el metal. O un ejemplo último y acabo. Se están negociando los aumentos del metal al 5%, pero estas grandes empresas no los cumplen, pero están obligando que las pymes entren en problemas con sus propios trabajadores, que no pueden pagar el 5% en 2 años del aumento salarial. Y acabo, perdón, muchas gracias. Crec que anem molt fora de temps, per tant, sisplau, sí. Jo seré... i tanquem, i gairebé sense transició seguiríem amb la taula rodona. Sí, jo seré molt breu. Parlo com a un d'aquests elements institucionals de reequilibri. Soc síndic de Greuges de Cornellà i, per tant, des d'aquest punt de vista tinc una percepció del que representa la desigualtat ciutadana en un nucli important d'una ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona. La pregunta és molt precisa i molt concreta. En aquest marc d'actuació que tant el professor Villòria i abans en les altres intervencions que hi ha hagut s'ha de fer, en aquesta modesta actuació que s'ha de fer, quin paper juguen les ciutats, sobretot per implementar que realment contra la desigualtat i contra la corrupció el ciutadà percep que s'estan fent coses. Estem en un món globalitzat i, per tant, el que m'interessa és dir com arriba això al ciutadà,
en quin marc s'ha d'actuar, quin és el millor marc i en aquest marc quin és el joc que poden donar les ciutats en la lluita contra aquests dos fenòmens. Muy brevemente respondo. Nada, simplemente optimismo y pesimismo. Bueno, yo creo que todo es relativo, ¿no? Se está avanzando en ciertos ámbitos, es cierto. Yo creo que ahora mismo, obviamente en España, hay menos corrupción que la que había en los años 2000, en la primera década del 2000. Es evidente que a partir, sobre todo, de la crisis bajó mucho la corrupción. También es cierto que las medidas represivas están generando una reducción de las actuaciones corruptas. Esto está llevando muchas veces a injusticias. Hay gente que paga justos por pecadores en este ámbito y es una realidad. Pero bueno, en última instancia, yo creo que estamos, y yo creo que a las tres preguntas le voy a responder lo mismo. Intentamos poner los parches y ahí estamos, ¿no? Es nuestro deber en las ciudades, los síndic de greuges, los concejales, las asociaciones de la sociedad civil, ¿no? Los pequeños empresarios, todos intentamos poner nuestros parches para conseguir que el sistema no descarrile, ¿no? Pero las corrientes de fondo son muy peligrosas. ¿Y cómo poder pararlas? Pues bueno, creo que tendremos que tener muchísimos parches y en eso estamos, ¿no? Ser los parches a un sistema que realmente en este momento histórico pues nos lleva a mayor desigualdad y a una corrupción que ya no es la tradicional, sobre todo en nuestros países. Aquí no se pagan sobornos, los funcionarios no suelen cobrar sobornos, tenemos unos niveles de victimización muy bajos, propios casi como los de Holanda y poco más, o sea que estamos en ese aspecto bien, pero sí es cierto que la corrupción de alto nivel, ¿no? Esa conexión entre grandes corporaciones, bancos y decisiones gubernamentales sigue siendo muy, muy, muy peligrosa. Y basta con leer el último estudio que ha hecho un grupo de geógrafos con Joan Romero a la cabeza, que demuestra claramente algo tan espectacular como que durante los años de crecimiento económico en España se perdieron casi el 20% de los fondos públicos en despilfarro, ¿no? Se tiró casi el 20% de los fondos públicos en despilfarro. Y ese despilfarro, puedes decir, bueno, son decisiones arbitrarias, pero muchas veces lo que había detrás es una presión por parte de los grandes bancos y de las constructoras para que se invirtiera y se gastara dinero público en autopistas innecesarias, en desaladoras innecesarias, en aeropuertos innecesarios y en aves con trayectos innecesarios. Y eso está ahí. Y bueno, yo creo que ese es el gran problema de fondo. Ahora nos preocupamos porque en ciertos ayuntamientos, y me parece que hay que hacerlo, se han gastado 200.000 euros de más, ¿no? Y puede que haya corrupción, pero cuando estamos hablando del AVE estamos hablando de 40.000 millones de euros tirados innecesariamente, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la preocupación que a mí me genera todo este sistema y ¿cómo tratar de pararlo? Pues bueno, en ese caso tendremos que mirar a los bancos, a los grandes bancos, a las grandes corporaciones constructoras, etcétera, y a los gobiernos y decirles a la cara que hasta aquí hemos llegado y que queremos un sistema más honesto. Nada más.